Presentamos esta noche una adaptación inspirada en el relato de Jean Collier, escrita por Joaquina Michatis. El alucinante mundo de la gran tienda. Me llamo Max Berry. Soy poeta. Me he liberado del mundo conformista que desprecian todos los poetas. Esta mañana no tenía dónde caerme muerto. Ahora estoy aquí, andando sobre terciopelo. Usted rabiará por conocer este lugar, apropiarse de este sitio. Pero este diario que estoy escribiendo no caerá en sus manos hasta que yo haya muerto. Me hallo en las galerías Fix, los gigantes salones de venta del almacén más grande de Boston. Estoy tan feliz como un ratón dentro de un inmenso queso. El mundo no volverá a saber de mí. Me introduje en este santuario a última hora de la tarde. Pronto oí los amortiguados pasos de unos clientes. De ahora en adelante, mi único esfuerzo será burlar al vigilante nocturno. Este será mi hogar. Aquí viviré, escondido durante el día y libre por la noche. En mi primera exploración nocturna, llegué a la sección de papelería y me he provisto del material indispensable para escribir. Esta es la primera necesidad de un poeta. Mi madriguera es una montaña de rollos de alfombras, pero prácticamente dispongo de todas las comodidades. Alimentos, buenos vinos, un juego de cama suave y batín elegante. Este lugar, lleno de paz nocturna, me estimula. Aquí escribiré mis mejores poemas. Así comenzaba el diario de Max Berry, el poeta que se había escondido en los grandes almacenes Fix para disfrutar de aquel extraño mundo de comodidades silenciosas. La segunda noche, Max salió de su madriguera de alfombras y se paseó por la nave central del segundo piso, que estaba iluminada a medias. Las escaleras mecánicas se hallaban inmóviles ahora. Reinaba el silencio. Deslizándome a lo largo de la sección moda femenina, me hallaba rodeado de telas, satenes, mantillas y chales de una gama de colores exuberante. Era como estar en un jardín de géneros multicolores. Las siluetas de varios maniquíes inmóviles me acompañaban. Pero había algo que se movía y que se acercaba. Era el vigilante nocturno. Me había olvidado del vigilante. Tengo que esconderme rápidamente si no quiero que me descubran. Rápido como una exhalación, se apoderó de una estupenda mantilla y se envolvió parte del cuerpo y la cara, quedándose inmóvil, con un brazo levantado, igual que un maniquí petrificado. Tuvo éxito. El vigilante pasó cerca de mí sin sospechar nada. Lo vi a través del tejido de la mantilla. Era un joven rubio. Con esa cara de aburrimiento nocturno que tienen todos esos vigilantes de las grandes tiendas que saben que no hay un ser viviente en todo el edificio. Se alejó de mí. Y momentos después, escuché que descendía al piso de abajo. Iba a desenvolver el chal que le sofocaba cuando sintió miedo de moverse. Le pareció que algunos ojos le espiaban. No sabía dónde, pero notaba que era blanco de otras miradas. Lentamente, se volvió de la tarima donde se hallaba y miró hacia atrás. Vi a tres maniquíes de la sección hombres vestidos en traje de sport.
Estaban de cara a mí y por un momento me pareció que se movían. Me quedé helado de sorpresa. Uno de ellos, el de la camisa color oliva, me dijo: para ser un novato no está mal, ¿no es cierto, señor Smith? Por un instante creí que te ibas a dejar sorprender por el vigilante. Estuve a punto de darte aviso. Max miraba a aquellos tres hombres sin saber qué decir. Por fin se atrevió a preguntar: ¿Ustedes? ¿Ustedes también están escondidos? Sí, hace bastante tiempo, amigo. Veo que le hace gracia. ¿Y cómo no me va a hacer reír esta circunstancia? Yo creí que era el único polizón de este almacén. Ah, pues te equivocas. Todos los que vivimos aquí ya llevamos muchos meses en este lugar. ¿Todos los que viven? ¿Es que hay más fuera de ustedes tres? Sí, bastantes más. Esta es la hora en que nos podemos mover libremente. Observe la sección de la derecha. Allí está la señora Granville. Y más allá hay varios más. Formamos una familia numerosa. Una comunidad organizada y disciplinada. Todos nos respetamos y tratamos de divertirnos de la mejor manera, con amables y prudentes tertulias nocturnas. Yo me llamo Smith, y el señor de al lado, Creighton, y el de enfrente es Charlie. Yo me llamo Max Berry, soy escritor. Max vio que en la nave silenciosa y petrificada empezaban a tomar movimiento una serie de figuras. Era como un vivero que de pronto cobrara vida. Vi a una señora anciana que salía detrás de un enorme reloj. Vi a tres señoritas increíblemente delgadas que sonreían a la entrada de la perfumería. Sus cabellos eran de fina seda, pálidos como tenues hilos de telaraña. Otra mujer vestida de colorines atravesaba el local con una lata de conservas en la mano. Buenas noches. Mire, coronel, encontré por fin una lata de frutillas. Voy a la sección de cocina para servirme mi postre predilecto. Y si desea, le invito. Muchas gracias, señorita Bisbee. Iré por allí dentro de un rato. Estoy atendiendo a un nuevo miembro de nuestra familia, el señor Max Bell. ¿Él? Tiene aspecto de detective. No se fíen de él y envíenlo a los hombres negros. No soy detective, señorita. Soy poeta. He renunciado al mundo. Yo le descubrí antes de que pasara el vigilante. Bien. Habrá que presentárselo a la señora Vanderpump, que es la presidenta. Eso es lo que pensamos hacer, señorita Bisbee. Bueno, os dejo. Recuerde la cita, coronel Smith. No se me olvidará. Y traiga unas galletitas de la sección de confitería. Con mucho gusto, señorita Bisbee. La señorita Bisbee siguió su camino por la nave y Max miró un poco desconcertado a los tres hombres que tenía delante. El llamado coronel Smith lucía unos bigotes retorcidos y el pelo canoso. Charlie, una camisa oliva y un rostro vivaz. Creighton, el más silencioso, tenía el rostro cetrino y miraba a Max muy desconfiado. Perdone mi confusión, pero todo esto me sorprende tanto. Yo creía pertenecer, aquí dentro, a un mundo individual. Pensé que todo me pertenecía. Y ahora he descubierto que existe un hervidero de gente escondida. Es inaudito. Somos unos 25 refugiados en este piso. En el de abajo creo que hay 10 más. Podría decirse que toda la familia nocturna de Galerías Fix suman casi los 60. ¿Tantos? Oh, que son 60 personas repartidas en estos 8 pisos de los almacenes. Nada, pasan desapercibidas. ¿Y dónde se esconden durante el día? ¿Escondernos? No nos escondemos. Nos juntamos con los clientes que llegan de la calle y paseamos todo el día por los diferentes pisos, mirando aquí, viendo allá, disfrutando de las compras que hace la gente. Después del atardecer, sí hay un instante peligroso, cuando cierran el local y queda tan solo los dependientes. Ahí es donde hay que camuflarse. Y después, en la noche, cuando todos se han ido, puede uno salir libremente. Claro que hay algunos que prefieren pasar el día disfrazados de maniquí y aprovechan para dormirse sobre las tarimas. Se acostumbraron a dormir de pie. ¿Estar todo el día inmóvil? Se acostumbraron a eso. Claro que es un peligro si llega el escaparatista y lo traslada de un escaparate a otro. Pueden colocarlo a uno en una posición incómoda y se tiene que aguantar todo el día inmóvil sin pestañear.
Nunca han descubierto a ningún polizón. No, jamás, jamás. Los aleccionamos muy bien y por la noche tan solo hay un vigilante para los 8 pisos. El vigilante pasa cada 2 horas por este segundo piso. Creo que la señora Van der Pan está en la sección joyas. Podríamos verla y así presentarte. Es la gran dama del almacén, señor Berry, la que dirige nuestros destinos. Sí, tiene un carácter difícil, pero es comprensiva. Acompáñanos, Max. Acompáñanos. Es al otro lado de la nave. Vamos. Lentamente cruzaron la nave por entre las telas y maniquíes verdaderos. Cruzaron también la sección de muebles con sus diferentes ambientes de comedores y dormitorios. Max descubrió a la señorita Bixby desde la sección de repostería, abriendo la lata de frutas y haciéndole señas al coronel. Después llegaron a la sección de joyería y fantasía. Allí, en un sillón, la señora Van der Pan, cabello blanco y rasgos de condesa, sus ojos eran muy dominantes, aunque se hubieran podido confundir en el día con una tía o abuela hogareña en plan de compras. El coronel hizo las presentaciones de rigor. De modo que es usted poeta. Encontrará inspiración aquí. Yo soy la habitante más antigua. Llevo ya más de 20 años en este almacén. Nunca lograron descubrirme. Cuéntele, señora Van der Pan, cómo estuvo a punto de que la vendieran. De eso hace ya muchos años. Entonces era yo más joven. Un cliente creyó que yo era el cuadro de la madre del pintor Whistler y me adquirió. ¿La compraron? Sí. Yo me había mantenido inmóvil todo el rato y por eso parecía un cuadro. Pero por suerte en la caja y empaque se dieron cuenta de que no tenía marco. Me dejaron en un rincón y fueron a buscar el marco. Y cuando regresaron, yo ya me había confundido con los clientes del almacén. ¡Qué anécdota tan singular! Sí, sí. Señor Max Beck, tengo que advertirle de una cosa. Usted entra a formar parte de nuestra familia Fix. Por lo tanto, debe renunciar al mundo exterior. La primera cláusula de nuestro reglamento impide salir al exterior a los miembros de nuestra familia. No tengo el menor interés de salir de aquí. Esta prohibición es tajante. No queremos que alguien se aburra y salga fuera a contarle a los demás dónde estuvo. El que sienta debilidad por marcharse, ya sabe lo que le espera. El castigo es sumamente severo. Me lo imagino. No se lo imagina. Dentro de unos días y cuando esté más ambientado se lo diremos. Nadie se salva de los hombres negros. ¿Los hombres negros? Sí. Y no hagas más preguntas ahora, Max. Ya conocerás nuestro reglamento en estos días. Usted se encargará de eso, coronel. Asesore al señor Berry lo más posible. A propósito, ¿han visto a Sibila? Quedó en traerme una taza de caldo aquí y no aparece todavía. Ahí viene, señora Van der Pan. Le trae su caldo en un carrito. ¡Ay, qué criatura más fastidiosa! Llegó aquí por casualidad y la tenemos que soportar a pesar de su ingenuidad. Es la más débil y tonta de todas. Cualquier día la va a descubrir el vigilante porque no sabe esconderse bien. En fin, no la podemos echar de aquí. Entonces, Max la vio. Era una criatura preciosa. Debía tener unos 18 años tan solo, aunque vestida con un simple trozo de tela cogida del almacén. Tenía, sin embargo, el aspecto de una flor lozana de un cementerio francés o de una sirena entre algas. Su caldo, señora Van der Pan. Le traje también unos canapés de la sección charcutería. ¡Pasa, estúpida! Ya era hora de que llegaras con esto. La señora Van der Pan estaba esperando hace ya mucho rato su refrigerio. Cada noche estás más torpe e inútil. Y te dije que cuando trajeras canapés, no eligieras de anchoas. Me repugnan las anchoas. No tuve tiempo de elegirlo, señora Van der Pan. El vigilante andaba por ese piso y se acercaba. ¡Torpe! Te dijimos que fueras a la sección de charcutería más temprano. Te van a descubrir un día de estos. Parece mentira que llevando el tiempo que lleva, no tenga más cuidado. No vas a aprender nunca, Sibila. Cada día estás más inútil. Max la miró con lástima y cariño. Sibila era una cenicienta de la familia Fix. Recibía un trato déspota y cruel. De pronto, Max sintió algo en su corazón de poeta.
La amé desde ese instante. Sentí que me enamoré con locura de ella, como si la hubiera visto mucho tiempo, como si la conociera miles de horas. La palidez de Sibila era como la de una perla. Sibila, perla de esta gruta, la más remota, la más fantástica sirenita rodeada, aprisionada, ahogada por aquellos tentáculos tiranos de la señora Van der Pan y el coronel Smith. Esta noche pienso escribir un verso triste entre las alfombras. Y sigo con mi diario. Me he acostumbrado pronto a mi nuevo y semi-iluminado mundo. Aprendo las complicadas leyes del silencio y las formas de camuflaje que regulan nuestro vagabundeo, y las reuniones aparentemente casuales del clan de medianoche. Durante el día me refugiaba en mi gruta de alfombras, dormía y escribía, y por la noche salía para entablar tertulia con aquella gente furtiva. Me hice amigo de Charlie, y nos juntábamos en el snack bar que se hallaba en la entrada del segundo piso. Charlie preparaba unos tragos agradables. Listo el Manhattan. Ahora le puse más hielo que anoche. Sírvete, Max. Delicioso. Eres un buen barman, Charlie. Si no fuera por ese vigilante nocturno, ¡ay, qué vida llevaríamos aquí por las noches! Pero siempre hay que estar con los oídos atentos por si llega ese estúpido de uniforme. Él no tiene la culpa. Cumple sus funciones. Sí, claro que sí, pero... pero no cesa de estar arriba y abajo recorriendo las naves de estos pisos. Si él sabe que no hay nadie, ¿por qué tiene que hacer esa ronda inútil? Su trabajo se lo exige. ¿Podría meterse un ladrón? ¡Ladrones! Toda la gente que vive aquí es honrada. Todo lo que usan aquí, no lo cogen para sacarlo del almacén. Nadie roba nada. Nadie sería capaz de meterse en el bolsillo una joya. Sí, hacemos algún consumo, claro está, pero es insignificante. Nadie abusa de lo que tenemos a mano. Pero viven 60 personas comiendo diariamente. Eso es lo de menos. Comemos lo justo y nadie trata de acaparar nada. Bueno, el coronel es quizá el más glotón. Desde que está aquí, ha dado cuenta de toda la remesa de latas de caviar que había en aquella estantería. ¿Y qué hacen toda la noche? ¿Conversan? ¿Charlan? Se juntan en grupos y hacen distintas cosas. Los del tercer piso juegan al bridge. Los del cuarto juegan al ping-pong en la sección de deportes. ¡Ah! Esta noche tenemos una representación teatral aquí en el segundo piso. ¿Una representación teatral? Sí. La comedia la escribió la señorita Bisbee, aquella de las frutillas. Bueno, claro está que es una comedia corta. Hay que estar atentos con el vigilante y su ronda. ¿Se sufre mucho aquí con el tiempo? ¡Qué va! ¡No! Se vive feliz. Yo tan solo tuve un pequeño percance hace unos meses. ¿Qué le pasó? Pues verá, había descubierto en la sección de sastrería una chaqueta a cuadros que me fascinaba. Me la ponía todas las noches. Después, en la madrugada, la dejaba en su percha. Yo me escondía durante el día en un probador. No me molestaban lo más mínimo. Pues bien, un día vi por entre las cortinas que un cliente se iba a llevar mi chaqueta. No me pude contener y salí de mi escondite como una exhalación y se la arrebaté de las manos diciéndole: ¡esta chaqueta es mía! ¡Elija otra! ¿Y qué le dijo el cliente? Se quedó muy sorprendido, pero obedeció. Desgraciadamente, un día desapareció la chaqueta. Alguien la debió comprar y yo no me di cuenta. Era una chaqueta inolvidable. La usé como 6 meses seguidos. ¿Va a venir a la representación teatral? Con mucho gusto, aunque prefiero la soledad. Recuerde que soy poeta. Este silencio me inspira los mejores versos. Vamos a estar en la sección de cortinas y persianas. Allí se representan las obras teatrales. En esta nave, al fondo. Lo tendré en cuenta, Charlie. El diario de Max Berry continuaba así. Por fin encontré una oportunidad de hablar con Sibila. Antes no me había atrevido. Aquí siempre uno experimenta la sensación de que unos ojos le espían en secreto. Anoche, durante la función teatral, me entró un ataque de hipo.
El coronel Smith me dijo severo. Con este hipo puede descubrirte el vigilante. Baja al sótano y ocúltate entre las latas de basura. Ahí no va el vigilante. Max abandonó el segundo piso y se refugió en el sótano lóbrego, frecuentado por las ratas. De pronto, entre la oscuridad, escuchó un sollozo cercano. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Sibila. ¡Sibila! Gracias a Dios que es usted. ¿Dónde está? A su derecha. Detrás de este bidón de basura. Max avanzó lentamente a través de la oscuridad y logró ver a la muchacha encogida y triste. Sibila, ¿qué le aflige? ¿Por qué llora? No me han querido dejar ver la función. ¿Eso es todo? Permítame que la consuele. Soy tan desgraciada. Desde que llegué aquí me tratan con desprecio. Es como si les molestara. ¿Cuándo llegó a este lugar? Cuando tenía 6 años. ¿Una niña? Entonces, ¿apenas conoce usted el mundo exterior? Tan solo por fotografías. Cuando era una niña, mi madre vino a comprar a este almacén y yo me extravié. Me quedé dormida detrás de un mostrador. Cuando desperté me di cuenta de que el almacén se hallaba a oscuras. Me eché a llorar y vi que surgían gente silenciosas que me rodeaban. Eran ellos los que viven aquí. Alguien dijo: si la dejamos marchar, ella lo contará todo. Ahora ya nos ha visto. Alguno propuso que me entregaran a los hombres negros. Pero al fin la señora Vanderpan decidió: la dejaremos con nosotros. Así cuando crezca tendré una doncella para mi servicio. Y así fue como me quedé aquí para siempre. Sibila, ¿quiénes son esos hombres negros? ¿De qué he oído hablar? No lo sabe. Oh, es horrible, horrible. Cuéntame, necesito saberlo. ¿Conoce usted a los empresarios de pompas fúnebres? Los que van a las casas cuando alguien fallece. Por supuesto que sí. Bueno, pues algo parecido existe aquí en estos almacenes. ¿Hay una sección de pompas fúnebres? No precisamente de muertos, sino los talleres donde fabrican los maniquíes. Funcionan en el subterráneo de al lado, ¿sabe? Allí arreglan los maniquíes deteriorados y construyen los nuevos muñecos que se ven en los escaparates. Unos están rellenos de alambres y yeso y otros son de cera. ¿Y dónde está lo horrible de todo esto? Pero es que no lo comprende. Cuando alguien se rebela o cuando alguien desea abandonar este lugar y reintegrarse al mundo exterior, la señora Vanderpan ordena que le transformen en maniquí. ¿Qué dices? ¿Transformarlo en maniquí? Sí, de cera o de yeso. Le llevan a la fuerza a los hombres negros del primer piso. Le llevan a los talleres del subterráneo. Y allí le obligan a tomarse un soporífero. Y luego, cuando está dormido, lo bañan en cera o en yeso y queda petrificado. ¿Un crimen? ¿Eso es un crimen? Algo horrendo, Max. Muchos de los maniquíes que ve en la sala de ventas eran antiguos vivientes que quisieron emigrar. No lo consiguió ninguno. Todos fueron obligados a beber el soporífero y luego fueron convertidos en muñecos de cera o de yeso. Inaudito, Sibila. No tienen ningún derecho a hacer esa barbaridad. A ellos no les importa nada. Y con la excusa de querer preservar la incógnita de sus vidas en este almacén, han cometido ya infinidad de asesinatos. Docenas de maniquíes que se exhiben en los escaparates o en las tarimas eran personas reales hace algún tiempo. Y yo me temo que algún día decidan lo mismo conmigo, Max. No me tienen simpatía. No me tienen simpatía. Me convertirán en muñeca de cera la noche menos pensada, estoy segura. Yo te protegeré, Sibila. Nunca permitiré una cosa semejante. Me siento tan oprimida. A mí no me agrada la gente esta. Les tengo miedo. Yo tampoco simpatizo demasiado con ellos. Pero creo que me toleran y les he caído bien porque soy poeta. Yo tengo deseos de ver un árbol, Max. De ver un árbol con sus hojas. Y escuchar el cantar de un pájaro. Y de sentir la brisa del mar. Y de ver el sol y la niebla. Y de tocar tierra con mis manos. Aquí en este mundo no hay contacto con la naturaleza. Todo es frío, de plástico, de vidrio. Y la luz es artificial, y el aire acondicionado, y los suelos de moqueta o de madera, no lo ve. Todo tiene su encanto, Sibila.
Lo que pasa es que desconoces el mundo exterior y te fascina lo desconocido. Pero si lo conocieras, tal vez podrías comparar después y estarías feliz aquí dentro. No, es un reino lleno de silencios. Ay, ¿qué daría yo por tener unos minutos de contacto con el mundo exterior, Max? No pienses en ello. Es peligroso. Y no le cuentes a nadie estos deseos, Sibila. Recuerda a los hombres negros. Sí, ya lo sé. A ti es el primero a quien se lo he dicho. Has hecho bien. Yo te comprendo y velaré por ti. ¿No te gustaría que nos siguiéramos reuniendo todas las noches? Ay, me encantaría, Max. Pero temo que no les guste a los demás. La señora Vanderpan es muy celosa. ¡Al diablo con esa vieja! No hacemos mal a nadie juntándonos y hablando. Cada cual puede tener las amistades que desee. Mira, mañana por la noche nos podemos reunir en el tercer piso o en la sección de muebles. Allí te esperaré. De acuerdo, Max. Me siento tan bien hablando contigo. Y ahora subamos. La función habrá terminado y se ha hecho tarde. No conviene que te quedes aquí. Vamos al snack, a tomarnos un refresco. Eso te reanimará. No, a estas horas no conviene ir al snack. Puede pasar Willy. ¿Quién es Willy? El vigilante nocturno. Yo conozco su recorrido y sus horarios. Vayamos mejor a la sección sastrería. Allí están todos. Además, tengo que llevarle a la señora Vanderpan una taza de té. Ay, todas las noches lo mismo. Café a las 9, caldo a las 12 y té a las 2 de la madrugada. Menos mal que por el día no me puede molestar. ¿Dónde se esconde durante el día la señora Vanderpan? Bueno, cuando era joven se camuflaba en la sección de cristalería y modas. Pero ahora tan solo puede buscar refugio en el departamento de antigüedades. Es la única sección en que no desentona. ¿En la sección de antigüedades? Sí, allí hay varios maniquíes de señoras de edad. Y ella se sienta en un viejo sillón y se duerme. Todos creen que es una figura de cera que representa los tiempos de antaño. Dime, ¿y el coronel Smith? Ese se mimetiza en la sección de la cacería campestre. Toma un fusil y se coloca al lado de algunas pieles de león. Todos creen que es un cuadro alegórico. Cada cual busca refugio donde más le conviene. ¿Y tú? ¿Dónde te metes? En la sección de moda juvenil. A veces me hago pasar por maniquí, otras por vendedora y otras por cliente que visita el local. Depende de cómo esté el movimiento de los almacenes. ¿Qué hora es? Las 2:15. ¡Ay, qué horror! Vamos ya, vamos. La señora Vanderpan debe estar furiosa conmigo porque no le he llevado el té con galletas. Vamos, vamos. A la noche siguiente, Max habló con el coronel Smith. Te invito para que asistas a un campeonato de ajedrez en el sexto piso. Me aburre el ajedrez, coronel. Es el deporte más famoso que existe y de mayor concentración cerebral. Son las finales del campeonato FIS y va a asistir toda la comunidad de la tienda. Estoy un poco acatarrado y no me agradaría perturbar el silencio con algún estornudo. ¿Qué? No. Un estornudo puede ser muy peligroso durante la ronda del vigilante. Si se entera la señora Vanderpan, te va a hacer recluir en su gruta de alfombras toda la noche. Allí estaré, sin duda. No tengo ganas de salir por las salas. Bien, perfectamente. Bueno, no te extrañes si no ves a nadie esta noche. Estamos en el sexto piso participando en ese campeonato de ajedrez. A la una ya no había nadie en el segundo piso. Max subió al tercero y comprobó que también se hallaba vacío. Pasó a la sección de sastrería masculina y eligió un traje azul y una camisa amarilla. Se colocó unos zapatos de crepé salmón. Quería impresionar a Sibila. Me apoderé después en la florería de unas magníficas y frondosas ramas de helecho y de varios ramos de rosas amarillas. De una pequeña vitrina saqué las ramas de un árbol. Con todo esto me fui a la sección de muebles y elegí un comedor alegre y moderno. Lo decoré con el árbol, las rosas en la mesa. Un mantel blanco, dos raciones de caviar, una botella de champaña y dos pastelitos de crema formaban el refrigerio nocturno. Además, de la pajarería se trajo la jaula de ruiseñores y la colgó sobre la mesa. No podía hacer más. Es decir, sí, hizo algo más. De la sección de discos, eligió una música romántica.
Colocó dos ventiladores para que se notara una suave brisa. Con eso quedó satisfecho. Ya tenía el ambiente adecuado para Sibila. Esta noche me declararé a ella. Le confesaré mi amor. La subyugaré con todo este ambiente preparado para enamorarla. Y Sibila no se resistirá. Si fuera necesario abandonar aquel almacén para casarnos, lo haría gustoso. La música ambiental sonó suavemente en aquel rincón idílico. Entonces llegó Sibila. Oh, ¡qué maravilla! Música y brisa. Max sonrió. ¿Y tú? ¡Tan elegante! Max sonrió. ¡Oh, Max! ¡Caviar y champaña! Max sonrió de nuevo. Eres un encanto. Un poeta dijo: donde hay flores y trinos de pájaros, hay amor y bondad. Siéntate, Sibila. Encenderemos estos candelabros para hacer más íntima esta frugal cena. ¿Pájaros? ¿Pájaros? Yo nunca había ido a la sección de pajarería. No tuve nunca ocasión de escuchar sus trinos. Es así como cantan los pájaros. Así, Sibila. Y de otras mil formas. Los pájaros cantan de muchas maneras y los jilgueros libres entonan trinos todavía más deliciosos. Se sentaron y comenzó el sencillo agape. Max levantó su copa de champaña y dijo: por tu hermosura, porque nadie descubra tu belleza, para que solamente yo pueda admirarla. Sibila se ruborizó y bebió champaña. Dices cosas que perturban, Max. ¿Acaso te gusto? Que si me gustas, tenía que decírtelo de otra manera. Pensaba escribirte un verso para declararme, Sibila. Los poetas tienen que decir su amor en rima. Y ahora estoy en prosa. No valgo nada en prosa. Te amo, Sibila. Te amo desde el primer día que te vi con el carrito llevando el caldo a la señora Van der Pan. No me mires desmayadamente, querida. He pensado que si tú me dices que sí, podríamos ir al departamento de ajuares de novia y vestirte de blanco. El mismo coronel oficiaría el matrimonio. Igual que en un barco o en una isla, se sustituye al sacerdote por la persona de más respeto. ¿Querrías casarte conmigo? Pasaríamos la luna de miel en el octavo piso y tendríamos nuestro hogar detrás de las alfombras. Y cada día por la noche elegiríamos un dormitorio distinto y un comedor diferente. Hay uno con colchas rosadas, otros con sábanas orquídea. Yo me encargaría de construir distintos ambientes cada noche. ¿Te imaginas dormir rodeada de canarios y de rosas? Nuestro amor podría ser sublime en este extraño mundo. Max hablaba cada vez más en verso. No se daba cuenta y transformaba su prosa en rítmica poética. Y llegó a hablar en verso. ¿No es verdad, paloma mía, que este rumor que de día se parece a la mar brava y que respiro sublime por la noche entre las ramas? Sibila amada, oh, dime, ¿es posible que mi amor solo produzca rubor y que en tus labios rosados no exista un beso soñado de este humilde servidor? Por favor, no me hables así. Es que te amo de todo corazón, Sibila. No debes amarme. Pues yo sí creo que debo amarte. No puedo evitarlo. ¿O acaso amas a otro? Sí, Max. ¿Amas a otro? ¿A Charlie, tal vez? No. ¿A Creighton? ¿Ese que siempre usa camisas cardenal? No. A ninguno de ellos. Todos me causan horror. ¿A quién, entonces? A él. ¿A quién? A él. Al vigilante nocturno. ¿Al vigilante nocturno? ¡Imposible! No, Max. Es verdad. Willy es mi amor. Huele a sol. Le veo tan gallardo con su uniforme cuando pasa por las noches atravesando las salas, silbando siempre la misma melodía.
Yo le amo, Max. Hace ya mucho tiempo. Un amor silencioso. Tremendamente angustioso. ¡Qué terrible desilusión! Max se levantó y quitó la música. Descolgó la jaula de los ruiseñores y la llevó a la pajarería. Todo quedó en silencio. Después volvió junto a Sibila y se sentaron en dos sillas de lona de la sección de deportes. Mi corazón no resistirá esto, Sibila. Estaba tan ilusionado contigo. Pero podemos ser buenos amigos. Seré tu hermano, Sibila, aunque hubiera preferido ser tu esposo. Dime, ¿cómo te enamoraste de ese vigilante? Fue tan maravilloso, Max. Estaba una noche descuidada pensando en las flores. No lo cuentes, Max, me castigaría. No, no. Continúa. Bueno, me hallaba distraída y ya eran más de las 2 de la madrugada. En esto apareció Willy. Aquella noche no silbaba y por eso no le oí llegar. No tenía dónde esconderme. Iba con este mismo traje azul y todos los maniquíes de mi alrededor se hallaban en ropa interior. Era la sección de corsetería. Me iba a descubrir si me quedaba allí. Llamaría la atención del vigilante si me veía vestida y... ¿Y qué hiciste? Pues me quité el vestido. Así parecía un maniquí mostrando la ropa interior y permanecí inmóvil. Comprendo. Se paró a mi lado y me contempló. Me miró y me miró largo rato. Luego me acarició la mejilla. ¿Te acarició? Él creía que yo era un maniquí, Max. Permanecí sin parpadear. ¿Y no notó nada? ¿No sospechó que eras de carne? Mis mejillas estaban frías, heladas. Pero recuerdo que dijo en voz alta: oye, encanto, ¿cómo me gustaría que fueras una mujer de verdad? ¿No es una frase encantadora? Yo personalmente habría dicho una frase más poética. La encuentro vulgar. Pero fue sincera, Max. El vigilante me amaba. Yo le gustaba. A ningún maniquí le dijo lo mismo, tan solo a mí. Fue un grosero al acariciar tus mejillas. Estaba acariciando a un muñeco, Max. Y por favor, no te comportes como los de aquí. A veces creo que estás volviéndote como ellos. Él deseó que fuera una mujer de verdad. Y yo lo soy, Max. Lo soy. ¿Tú te imaginas cuando sepa la verdad? ¿Es que piensas decírselo? No sé. Alguna noche no podré resistirlo. Yo le espero siempre en la sección de ropa interior. Me quito el vestido y espero anhelante a que pase por mi lado y me acaricie la mejilla. ¿Eso haces? Sí, pero por favor no se lo vayas a decir a nadie. ¿Cómo se te ocurre? De modo que cada noche ese vigilante te contempla semidesnuda en la sección corsetería. Es algo encantador. Cada noche me dice una cosa diferente. Días atrás me dijo: ¿qué tal, amorcito? Otra me dijo: si tú pudieras escucharme, muñeca, te diría tantas cosas. Y así cada noche está enamorado de mí, Max. Yo lo sé. Y temo que una noche me lance a sus brazos y le diga mi secreto, que soy una mujer y que lo amo también. No se te pase por la cabeza. Producirías un seísmo aquí dentro. No, porque si le digo eso, él me llevará fuera de aquí. Y conoceré el mar, el aire, la hierba, el sol, la arena. La tierra entera, Max. Y seré feliz. Seré feliz al lado de un hombre que yo amo. Creo que te expones a algo grave. Tú perteneces a este mundo, Sibila. Estás aquí desde niña. El cambio no te hará bien. El mundo exterior no es todo lo que supones. No es arena y brisa, canto y flor, sol y aire. También hay envidia y cemento, egoísmo e inviernos, maldad, frío, vulgaridad. La poesía queda pisoteada por la prosa vulgar. No serás feliz afuera. Presiento que yo conseguiré la felicidad. No se hablaron desde aquella noche. Max no salía apenas de su lóbrega gruta de alfombras. Escribía tan solo poemas tristes. Tenía el alma destrozada. Una noche con el coronel Smith... No te había visto durante varias noches. ¿Qué te pasa? Mi resfriado es persistente. No quise perturbar las reuniones con mis estornudos, coronel. Han habido novedades. ¿Supiste lo de Creighton? ¿Te acuerdas de él? ¿El muchacho silencioso de la primera noche? Sí, sí.
quiso abandonar este almacén. ¿Y lo logró? No, no, nos enteramos a tiempo. Evitamos la deserción. ¿Y dónde está él? Lo tienes a tus espaldas. Míralo. Max se volvió y vio un maniquí de cera inmóvil. Lucía una chaqueta de sport y estaba sobre una tarima. Era Creighton. ¿Creighton? ¿Convertido en maniquí? De cera. Los hombres negros se cuidaron de él. De esta manera, no nos molestará más. Desdichado Creighton. No le tengas lástima, no. Él sabía lo que le esperaba si intentaba escapar de aquí. Nadie puede hacerlo, y el que lo piense tan solo recibirá su castigo de inmediato. Max siguió escribiendo su diario, cada vez más triste. Apenas salía por las noches. No me interesaba ninguna actividad de la familia Fix. Me invitaron muchas veces a presenciar campeonatos de ping-pong, de ajedrez, funciones teatrales, exhibiciones de cine, concursos de modelos. Nada me atraía. Esta noche ha venido Charlie a verme en mi madriguera de alfombras. De esta manera vas a odiar este almacén, Max. Tienes que salir por las noches a recorrer las salas de venta, a tomar un trago, si apenas pruebas bocado. No tengo apetito. Y además estoy triste. ¿Podrías guardarme un secreto, Charlie? ¿Qué te pasa? Me había enamorado de Sibila. Se lo dije hace unas noches, pero ella ama a otro hombre. ¿A quién? Al vigilante. ¿Al vigilante? Eso es un peligro para nuestra seguridad. Te ruego que mantengas el silencio, Charlie. Y hace peligrar nuestra familia, Fix. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cualquier día se le va a declarar al vigilante y le contará la existencia de todos nosotros en este almacén. No lo hará, Charlie. Ten confianza en ella. De todas maneras, tendré que consultarlo con el coronel. No, Charlie. No se lo dirás a nadie. Tú has llegado aquí hace menos de un mes. Nosotros llevamos años y sabemos lo que significa un peligro inminente. Consultaré con el coronel ahora mismo. Me sentí desesperado por la actitud de Charlie. Sabía que se avecinaba un desastre. Por la noche, salí de mi encierro. Todo estaba en silencio. Bajé al primer piso y de pronto descubrí la verdad. Todos estaban reunidos en el primer piso. Parecía una asamblea extraordinaria. Todos silenciosos, mirando el sillón de la señora Van der Pan. Y allí también estaba Sibila. Por todos los antecedentes recogidos y de la declaración de la acusada, hemos llegado a un acuerdo determinante. Sibila se ha enamorado del vigilante nocturno y esto es un peligro para la familia Fix. Por lo tanto, se condena a Sibila a que sea entregada a los hombres negros para que la conviertan en maniquí de cera. Max sintió que sus rodillas temblaban. Sintió deseos de gritar, de pegar, de abofetear a aquella anciana perversa. Después tuvo que esconderse en la sección de cristalería y vio pasar a aquellos cuatro hombres negros llevando el cuerpo narcotizado de Sibila. Se dirigían al subterráneo. ¿Qué puedo hacer yo? Solo una cosa. Buscaré al vigilante nocturno y se lo contaré todo. Él y yo la liberaremos. Y si nos vencen, nos convertirán a él y a mí en maniquíes de cera. Dejaré mi diario sobre un mostrador de la entrada y mañana, si vivimos, lo recogeré. Si no, les ruego que miren los escaparates. Si ven tres nuevos maniquíes, dos hombres y una muchacha, es que somos nosotros. Sibila tiene los ojos azules. Yo tengo el pelo rojizo. Búsquennos. Traten de reanimarnos sacándonos la cera. Traten de localizarnos por las vitrinas o tarimas interiores. Si nos hallan muertos, ven
asesinos y destruyan toda la familia de furtivos de este almacén. Esta es mi confesión. Y aquí termino el diario de mi vida en este extraño mundo del silencio. Al día siguiente, aparecieron tres nuevos maniquíes en los escaparates de modas. Una joven silueta femenina, rostro de almendra y ojos tristes. Un joven rubio, delgado, y un hombre de abundante cabellera con aspecto de poeta. Max Berry, el vigilante, y la inocente Sibila que desconoció el mundo de la naturaleza. Allí están petrificados en cera dentro del escaparate. Si van a Boston algún día, recuerden hacerlos una visita. Escucharon ustedes El alucinante mundo de la gran tienda, inspirado en un relato de John Collier, según guión de Joaquina Michatis. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto: Sibila, Rosa María Alfonso; Mujer, María del Carmen Mora; Van der Par, Lola Villaespesa; Coronel Smith, José Laoz; Max el poeta, Carlos del Pino; Charlie, Aníbal Vela; narrador, Julio Muñoz; montaje musical, Gloria Contreras; control y registro de sonido, Francisco Molina y Roberto Cruz; efectos especiales, Ricardo San Martín y Cristiana Mick; dirección y realización, Joaquina Michatis.